Hermanos muy amados, en esta santísima noche en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos dispersos por toda la faz de la tierra a reunirse para vigilar y orar, a realizar de esta manera el memorial de la Pascua del Señor, escuchando la palabra de Dios y celebrando sus misterios. Tenemos la esperanza de participar en su victoria sobre la muerte y de vivir con Cristo en Dios. Hermanos, nos reunimos gozosos en esta noche en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, para dar gracias al Padre, que en su infinita misericordia nos ha manifestado su amor en todos ellos. Hoy la Iglesia invita a todos sus hijos, dispersos por el mundo, a que se reúnan para la oración y proclamar las maravillas del Señor que no abandona la hora de su Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a los fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que la celebración de las fiestas pascuales encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con el alma purificada a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a preparar el cirio. Cristo ayer y hoy, principio y fin. Alfa y Omega, suyo es el tiempo, y la eternidad. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por sus santas llagas,
gloriosas. Nos proteja. Y nos guarde. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Permanezcan ustedes aquí, déjenme pasar a mí primero para poder que sea yo con el Sirio Pascual quienes entremos al templo. De las jerarquías del cielo y por la victoria del Rey tan poderoso
que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inunda de tanta claridad y radiante con el fulgor del Rey Eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, que asisten a la admirable claridad de esta luz santa, invoquen conmigo la misericordia de Dios Todopoderoso, para que aquel que sin mérito mío me agregó al número de sus ministros e infundiendo su resplandor de luz me ayude a proclamar la alabanza de este sirio. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó al Eterno Padre por nosotros la deuda de Adán, y con su sangre santísima destruyó el recibo de esta obligación, contraída por el antiguo pecado. Estas son, en efecto, las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres, y sin mojarse los pies los hiciste atravesar el Mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en la cual por toda la tierra los que creen en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y agregados a los santos. Esta es la noche en que rotan las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo, de la nada nos servirá haber nacido, si no hubiéramos sido redimidos. ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Oh, feliz culpa que mereció tal Redentor! ¡Qué noche tan dichosa! Ella solo conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Que esta es la noche de la que estaba escrito: la noche será clara como el día, la noche que ilumina mis alegrías. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas
devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Esta es la noche de gracia. Acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta alabanza que la Santa Iglesia, por manos de sus ministros, te ofrece con la solemne ofrenda de este cirio, cuya cera elaboraron las abejas. Sabemos ya que lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para la gloria de Dios, y cuando distribuye su luz, nos distribuye, no disminuye el repartirla, porque se alimenta de cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. Noche feliz en la cual se unen el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado en honor de tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse, y que, recibido como agradable aroma, se asocia a las luminarias, que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso. Jesucristo, tu Hijo, quien volviendo del abismo resplandece sereno para el linaje humano, y quien vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a comenzar la segunda parte, que es la liturgia de la palabra. Hermanos, pueden sentarse, pero permanezcan con las luces encendidas, las velitas encendidas. Madre de todas las vigilias, presenta cuatro lecturas del Antiguo Testamento, entresacadas de los libros de la ley y de los profetas, ya utilizadas frecuentemente en las antiguas tradiciones litúrgicas de Oriente y Occidente, y dos del Nuevo Testamento, es decir, la lectura del apóstol y del evangelio. De esta manera, la Iglesia, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, interpreta el misterio pascual de Cristo. Escuchemos atentos las lecturas de la Sagrada Escritura, que constituyen la segunda parte de esta Santa Vigilia y describen momentos culminantes de la historia de la salvación que han de hallar su plenitud en la gloriosa resurrección. Lectura del libro de Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios: exista un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios:
júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios: existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbrera en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes: la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios: bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan, y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según sus especies, y ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: miren, les entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla, les servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira.
Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. De los manantiales saca los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Desde tu morada riega los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Hace brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. De pies, oremos. Dios todopoderoso y eterno, que te muestras admirable en todas tus obras, concede a los que has redimido comprender que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua, en la plenitud de los tiempos, es una obra todavía más maravillosa que la misma creación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de ustedes, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar
con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas le hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, en medio del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelva las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural. De modo que los egipcios en su huida toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar, ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Palabra de Dios. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Caballos y carros han arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Las olas lo cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es magnífica en poder. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar el que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre y jamás.
de pies. Oremos. Oh Dios, cuyas antiguas maravillas vemos brillar también en nuestros tiempos, pues de la misma manera como manifestabas tu poder al librar a un solo pueblo de la persecución del faraón, hoy obras la salvación de todas las naciones, haciéndolas renacer por las aguas del bautismo. Concede al mundo entero contarse entre los hijos de Abraham y participar de la dignidad del pueblo elegido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Quien te desposa es tu Hacedor. Su nombre es Señor Todopoderoso. Tu libertador es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida, te llama el Señor. Como a esposa de juventud repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira, por un instante te escondí mi rostro, pero con amor eterno te quiero, dice el Señor, tu libertador. Me sucede como en los días de Noé. Juré que las aguas de Noé no volverían a cubrir la tierra. Así juro no irritarme contra ti ni amenazarte. Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor ni vacilaría mi alianza de paz, dice el Señor que te quiere. Ciudad afligida, azotada por el viento, a quien nadie consuela. Mira, yo mismo asiento tus piedras sobre azabaches, tus cimientos sobre zafiros. Haré tus almenas de rubí, tus puertas de esmeralda y de piedras preciosas tus bastiones. Tus hijos serán discípulos del Señor, gozarán de gran prosperidad tus constructores, tendrás tu fundamento en la justicia. Lejos de la opresión no tendrás que temer, lejos del terror que no se acercará. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Dañan para el Señor fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, única esperanza del mundo, que anunciaste por la voz de los profetas los misterios de los tiempos presentes, acrecienta complacido la dedicación de tu pueblo, ya que todo crecimiento en la virtud proviene no de sus propias fuerzas, sino de tu inspiración. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de hombre, la casa de Israel profanó con su conducta y sus acciones.
la tierra en que habitaban, me enfurecí contra ellos por la sangre que había derramado en el país y por haberlo profanado con sus ídolos. Los dispersé por las naciones y anduvieron dispersos por diversos países. Los he juzgado según su conducta y sus acciones. Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi nombre santo. Ya que de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor, y han debido abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, profanado por la casa de Israel, entre las naciones donde había ido. Por eso di a la casa de Israel, esto dice el Señor. No hago esto por ustedes, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por ustedes, en las naciones a las que fueron. Manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque ustedes lo han profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de ustedes les haga venir mi santidad. Los recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Derramaré sobre todos ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías. Los he de purificar y les daré un corazón nuevo. Y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que guarden y cumplan mis mandatos y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, como entraba en el recinto santo, como avanzaba hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios mío, Dios mío. De pies. Oremos. Oh Dios de poder inmutable y luz sin ocaso, mira con bondad a tu iglesia sacramento y según tus eternos designios, lleva a término la obra de la salvación humana, que todo el mundo experimente y vea cómo lo abatido se levanta y se renueva a lo viejo, volviendo todo a su integridad primera, por el mismo Jesucristo, en quien todo adquiere su fundamento, que vive y reina
por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que nuestro hombre fue viejo, fue crucificado con Cristo,
para que fuera destruido el cuerpo de pecado y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?
Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. Él les dijo: no tengan miedo. ¿Buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Miren el sitio donde lo pusieron. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro: Él va por delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine a ustedes y a mí para poder comprender y asimilar esta palabra maravillosa que el Señor nos regala. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Muy querida comunidad, muy queridas familias que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la televisión, qué importante es esta noche santa. Vimos los pasos maravillosos. Recuerden que en el comentario inicial se dijo que esta es la celebración madre de todas las celebraciones durante el año. Todas las celebraciones de la Iglesia tienen su fundamento en esta celebración, en la Pascua. Porque contemplamos a Jesucristo vivo y resucitado. Esa es nuestra fe. Y eso es lo que significa este cirio encendido. Cuando entramos en plena oscuridad, solamente la luz del cirio pascual que vencía la oscuridad de la noche. Así, Cristo Jesús, luz del mundo, vence la oscuridad, las tinieblas del pecado y de la muerte. Hoy es el día más grande para nosotros como cristianos, porque a Jesús el Señor, a quien contemplábamos ayer, el Viernes Santo, la muerte gloriosa, su pasión, su muerte, hoy nos alegra inmensamente en el triunfo maravilloso del Señor, porque se levanta de la tumba y vemos el testimonio maravilloso de María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, que llegaron al sepulcro muy de mañana, el primer día de la semana, y ustedes saben que el primer día de la semana es el domingo. Por eso para nosotros cristianos, recordemos que en estos días decíamos la Pascua Judía. El Jueves Santo hacíamos referencia a la Pascua Judía. Hoy, para nosotros, la mayor gloria que nos da Cristo Jesús es la Pascua Cristiana. Es decir, el paso de la muerte a la vida. Y es entonces la gran alegría y la gran esperanza que inunda nuestros corazones, porque también nosotros con Él resucitaremos. Claro, muriendo al pecado, muriendo al odio, muriendo al vicio, muriendo, pues es como vamos a resucitar. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Es el fruto que Cristo Jesús nos invita a vivir en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana. Así que el niño pueda celebrar realmente, vivir con alegría, cuando se reza el Padre Nuestro, el Ave María, cuando usted, padre familia, le enseña a los niños
cuando el docente le enseña, cuando yo como sacerdote les enseño también. Pues ahí estamos, el niño, el joven, el adulto, el anciano, el enfermo, el campesino, el profesional, el docente. Ahí estamos todos, diciendo que nuestra fe es realmente la fe en el resucitado. Y que por eso, esa velita encendida hoy, recuerden que se encendió desde el cirio pascual, y que el cirio pascual durante 50 días va a permanecer en todas las celebraciones encendido. Igualmente, esa velita, ese cirio que hoy usted ha encendido desde el cirio pascual, ojalá que lo mantenga. Lo mantenga y en los momentos importantes de su vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no el día de su cumpleaños? ¿Por qué no el día de una fiesta importante? Claro, en estos 50 días, usted pudiera encender también esa velita. Con todas las precauciones y cuidados que debe tener, desde luego. Pero que en algún sitio de la casa, durante la celebración, pueda estar encendido. Porque entonces nuestra fe crece y se ve iluminada precisamente nuestra vida con la luz de Cristo. Que ojalá este recorrido maravilloso que hemos hecho por el Antiguo Testamento, la creación, la elección de Dios, del pueblo de Israel, el sacarlo de la esclavitud de Egipto, conducido por el desierto, después del Mar Rojo, que significa la Pascua judía, nosotros contemplamos realmente lo que nos decía el profeta, o Dios a través del profeta Ezequiel, a esos huesos secos y sin vida, yo estoy dispuesto a darles vida. Ese es el gran anuncio que nos hace Dios a través del profeta, para que tengamos vida y esa vida perdure para siempre en este mundo y sobre todo el horizonte tan grande que tenemos, la esperanza tan grande que tenemos de la resurrección. Y solamente lo podemos conseguir en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús con la Iglesia que nos enseña, nos acompaña a través de los mandamientos y a través de los signos sagrados que son los sacramentos. Así vamos buscando día a día seguir a Jesús, seguir con la Virgen Santísima y pues tomados de esa luz que es Cristo, vamos hacia la eternidad dichosa en la casa del Padre. Que la Santísima Virgen María nos acompañe y que el Espíritu Santo nos ilumine. Aleluya, aleluya. Compromisos bautismales, por eso les pedí que mantuvieran la velita encendida. Amados fieles, acompañemos unánimes con nuestras oraciones, suplicando humildes la gracia de Dios Todopoderoso sobre esta fuente, para que cuanto renacen de ella sean injertados en Cristo y contados entre los hijos adoptivos de Dios. Vamos ahora a bendecir el agua bautismal, que es la fuente que está acá en esta fuente que se ha preparado, y las agüitas que están, ustedes han traído, pues también van a ser bendecidas en el momento en que se inserte el cirio pascual en el recipiente de agua. Pues es entonces de esa manera como todos vamos a ser bañados con el agua del bautismo. Oh Dios, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos sacramentales y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para que significara la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo Espíritu en los orígenes del mundo
se cernía sobre las aguas para que desde entonces ella recibiera el poder de santificar. Oh Dios, que en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de la humanidad para que con la acción misteriosa de la misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste atravesar el mar rojo con los pies secos a los hijos de Abraham para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo hijo, bautizado por Juan en las aguas del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, clavado en la cruz, vertió de su costado sangre y agua, y después de su resurrección, mandó a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora el rostro de tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo. Reciba esta agua por el Espíritu Santo, la gracia de tu unigénito, para que el hombre, creado en tu imagen, purificado de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, renazca una vida nueva en el agua del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por mediación de tu Hijo, que el poder del Espíritu Santo descienda sobre el agua de esta fuente. Quienes por el bautismo son sepultados con Cristo en su muerte, resuciten a la vida con Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Manantiales, bendigan al Señor, ensálcelo por dignos por los siglos. Amados hermanos, por el misterio pascual vemos sepultados con Cristo para que caminemos con Él a la vida nueva. Por eso, terminado el ejercicio de la cuaresma, renovemos los compromisos del santo bautismo con los cuales, en otro tiempo, renunciando a Satanás y a sus obras, y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por tanto, les pregunto, ¿renuncian a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Ahora hacemos nuestra profesión de fe. Y para la profesión de fe, alce la velita. Alce la velita, correcto. Y digamos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí.
en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Que Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo, nos concedió la remisión de todos los pecados, nos proteja con su gracia hasta la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a ser asperjados o rociados con agua bendita. Vamos a la cuarta parte, que ya es la liturgia de la Eucaristía. Pueden sentarse, comenzamos con las ofrendas. Todo es el Señor.
Oren todos para que este sacrificio que es mío y que de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta sus ofrendas para que los misterios pascuales que hoy hemos comenzado con tu ayuda sean remedio para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta santísima noche, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Cristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, las vides santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan todos los sacrificios sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es Cristo Jesús, vivo, presente entre nosotros, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, en la advocación de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, patrona de nuestra comunidad parroquial, con los apóstoles, los mártires, los santos, San José, y cuantos vieron tu amistad tras los tiempos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la fe, confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo administrador apostólico, Monseñor Luis Gabriel, al orden episcopal, a los presbíteros, mis hermanos y los diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos, ruegos y súplicas de esta familia que congregas hoy en tu presencia, día santísimo de la resurrección de tu Hijo amado Jesús. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Jorge Luis Bustamante Scott, Yerlis María Sánchez, y todos cuantos vieron tu amistad desde los tiempos, recíbelo, Señor, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos tus bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Somos hijos de Dios, invoquemos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives, reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Manifestemos, como hermanos, el signo sincero de la paz. Que purifica
Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos conduzca para la vida eterna. Y ya que nos has saciado con los sacramentos pascuales, haz que seamos concordes en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansa en paz. Las almas de nuestros hermanos Jorge Luis Bustamante Scott, Yerlis María Sánchez y todos los fieles difuntos, con la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Agradezco a todos los que han participado en esta Semana Santa y que hoy con gran alegría celebramos la Pascua. Muchas gracias a todos los que son mayordomos. Hoy muchas gracias a la familia San Lázaro Uribe, doctora Natalia, muchas gracias. Todos los que han tenido ese gran detalle colaborando y manteniendo una tradición preciosa que han recibido desde tantos años atrás, a través de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y que ustedes, querida comunidad, queridas familias, han mantenido y continúan manteniendo. Eso es algo muy importante, son raíces
fervente que debemos mantener. Así que muchas gracias. Se les pasó la programación agradeciendo al doctor Jorge Luis, José Luis Hurón y don Jimmy Hurón, agradeciendo esa cortesía. Pues mil gracias. El Señor les siga multiplicando todo el esfuerzo que hacemos por vincularnos cada día a nuestra parroquia. Pues se les pasó la programación sin el sobre. Pues el sobre, tres personitas han comprendido que se debe colaborar con sobre o sin sobre, se debe colaborar. Eso, ustedes mismos, con una hojita hacen un sobre y ahí echan un donativo para la parroquia. Ustedes saben que necesitamos, en todo momento necesitamos. Porque no se les haya pasado el sobre, no quiere decir que no necesitemos. Ahora es cuando más necesitamos del apoyo de la comunidad, de sus ofrendas. A ver, no sé, este año, el año pasado no pagaron 10, ¿por qué pasó el año pasado? Verdad que estamos en pandemia, pero los que trabajamos tenemos que pagar el diezmo, claro que sí. Este año no han pagado el diezmo todavía, entonces ánimo, tenemos que apoyar la parroquia. Eso es, ustedes saben, si en su casa hay gastos, aquí mucho más todavía, porque esto es una mole tan grandísima para sostener. Entonces les pido que colaboren para sostener la parroquia. Pues, y eso, la parroquia se sostiene con las ofrendas que la comunidad aporta. Por esta Semana Santa les pido que me apoyen y pues hagan un sobrecito y lo entregan si quieren, con nombre de familia, y si no, pues eso de todas maneras no es necesario. Familia tal, del barrio tal, no, Dios sabe que usted está haciendo su ofrenda y pues Dios te bendice abundantemente. Así que agradezco realmente el apoyo de la comunidad, porque los gastos son muchos los que tenemos en la parroquia. Y pues, gracias por ayudarme a sostener. Estos días han sido santos, de verdad, y hemos vivido unos momentos muy, pero muy importantes. Gracias a todos, gracias al coro, gracias a los monaguillos, gracias a los nazarenos, la hermandad de nazarenos, que siempre están presentes, siempre están ahí ayudando, coordinando, y pues todos los actos litúrgicos de la Semana Santa. Así que muchas gracias también a los medios de comunicación, muchas gracias a Río Comunicaciones, Canal 90, gracias a don Arturo Niño con la emisora, con la emisora Cristal Estéreo y con la red social. Muchas gracias a las redes sociales de Hermandad de Nazarenos y de Río Comunicaciones y todas las redes sociales que se han unido en esta semana para llevar la imagen desde el templo, las celebraciones principales que se han logrado celebrar, para llevarlas y conectarlas con la realidad de muchas familias allí a través del televisor. Así que muchas, pero muchas gracias. La verdad que pues hemos vivido como una Semana Santa, claro, muy atípica, ¿no? Pero lo que hemos podido hacer ha sido la cuota inicial de la procesión, porque aquí nada más por el templo o por la mitad del parque, pues es una mini, pero es expresión muy profunda de lo que estamos dispuestos a hacer. Eso es algo muy grande y hermoso. Pues no solamente la procesión tiene que andar por todo el pueblo, ¿no? Basta que caminemos media cuadra y ya eso es una procesión. Basta que aquí mismo en el templo caminemos junto a el paso que sea en el momento y pues ya esta es una procesión. Así que lo hemos logrado hacer, bendito Dios, y sigamos juiciosos. Como ya son las 11, por favor les pido que doy la bendición y váyanse rapidito para sus casas para que no vayan a tener dificultad con la autoridad. Inclinamos ligeramente la cabeza para recibir la bendición solemne en este día santísimo de la
vigilia pascual, la resurrección. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemnidad de Pascua y que su misericordia los proteja de todo pecado. Y que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer para la vida eterna, los colme con los premios de la inmortalidad. Para que así como al terminar los días de la pasión del Señor celebran ustedes con gozo la fiesta de Pascua, puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Feliz y santa noche para todos. Recuerden que mañana la Santa Misa es a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche.